Enciendan sus cámaras, por favor. El estudiante que no tenga encendida su cámara, lamentablemente yo le coloco falta. Me puede aceptar. El estudiante Andrade. Presente. Apolo. Azúa. Presente, mis. Briones. Presente. Brito. Presente. Castro. Presente. Chinga. Presente. Chiriguaya. Sí. Chiriguaya, no está, no falta. Cuello. Presente. Cordero. Presente. Fernández. Fernández. Gómez. Gómez, Camilo. Presente. Lara Bajaña. Presente. López Bajaña. López Bajaña no está tampoco. Lucero. Lucero. Presente. Mite. Presente. Presente. Nivelo. Palacios. Presente. Peso. Presente. Y mí. Presente. Reyes. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Salazar. Presente. Salinas. Solórzano. Vargas. Presente. Vera. Presente. Vite. Presente. Zambrano. Zambrano. Bueno, chicos, ustedes saben que hoy ya iniciamos un segundo parcial del segundo quimestre, entonces por favor vayan haciendo las respectivas carátulas con los temas que ya competen al segundo parcial, segundo quimestre. Voy a dar inicio a la oración. Por favor, estén atentos que voy a pedir colaboración para la oración el día de hoy, martes 1 de diciembre. Bueno, ustedes saben que este mes de diciembre es un mes muy especial, ya que se celebran muchas fechas importantes en lo que es la religión católica. Damos gracias a Dios por permitir este nuevo día con la gracia y con la bondad, con las bendiciones y con la paz para que ustedes les siga dando el entendimiento y la sabiduría para que puedan seguir en estas clases virtuales. Iniciamos nuestra oración.
Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las intenciones de nuestra oración el día de hoy es por los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres, no asisten a la escuela y no tienen un hogar donde vivir, para que en esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas, por el bienestar y la salud de las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de la enfermedad del COVID-19. Hoy hablaremos acerca de Vive en Familia et Adviento. Voy a pedir la colaboración de la estudiante Vargas, que me ayude con la lectura de la diapositiva, por favor. El Adviento es el periodo de preparación para celebrar la Navidad y comienza 4 domingos antes de esta fiesta. Además, hasta el inicio del año litúrgico católico, este año lo celebraremos a partir del domingo 3 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada, arribo, etc. Así, el sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. El Adviento está dividido en dos partes. Las primeras 2 semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo. La segunda parte son las 2 siguientes semanas que sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su rol en la historia del hombre. Muchas gracias, Jacqueline, por tu colaboración en la oración el día de hoy. Y bueno, ustedes saben que este mes de diciembre es un mes de muchas fechas especiales. No se necesita hacer el mes de diciembre para que ustedes puedan colaborar lo que puedan colaborar con las personas que más necesitan. De pronto el mes de diciembre es un mes de paz, es un mes de donde algunas familias reflexionan acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y bueno, voy a pedir la colaboración de la oración de la Sagrada María. Jacqueline, de pronto me puedas ayudar también con la oración de la Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jacqueline. Y por favor, Salazar, ¿me puedes ayudar con estas 2 oraciones para finalizar nuestra oración el día de hoy? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Salazar. Y bueno, queridos estudiantes, doy por finalizada nuestra oración el día de hoy. Ahora sí, les voy a compartir de las materias que vamos a ver en esta semana respecto a lo que compete a lengua y literatura. Me indican, por favor, si pueden observar las diapositivas. Ya, listo. Como tema vamos a ver analogías, vamos a ver de qué se tratan las analogías, vamos a hacer algunos ejercicios referente a aquello.
Bueno, decimos que esa analogía es una semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras. Esta semejanza emerge a raíz del proceso de comparación y de consolidar, considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. La analogía está compuesta por base que viene a funcionar como primicia y por una y por análogo. Aquí nosotros podemos ver que tenemos una pareja base y tenemos a una pareja análoga. En la pareja base tenemos como calor y frío, y en pareja análoga, que viene a ser, por decirlo así, una palabra que tiene el mismo significado, tenemos luz y oscuridad. O sea, tenemos una palabra que viene a dar, como quien dice, viene a ser relacionada. Tenemos luz y oscuridad. Entonces, así nosotros intercambiamos una oración, teniendo una pareja base y teniendo una pareja análoga. Vamos a ver la clasificación y vamos a ver las pautas para resolver problemas de analogías. Tenemos como primer punto identificar la relación principal del par base. Tenemos como segundo punto determinar el orden de los términos. Tercer punto, identificar la relación secundaria. Cuarto punto, formular una oración para las palabras de la base que forma coherente y aplicar la misma oración de las demás alternativas. También tenemos identificar la alternativa correcta y marcar. Existen dos clasificaciones dentro de las analogías y tenemos analogías horizontales y analogías verticales. Pero antes de esto, yo quisiera que ustedes realicen una oración teniendo una pareja base y teniendo una pareja análoga. Miren aquí, calor es a frío, como luz es a oscuridad. Entonces se van a basar en el ejemplo de esta oración y ustedes van a crear una oración teniendo una pareja base y una pareja análoga. El primer estudiante que realice la oración me indica para yo indicarle, ponerle una puntuación en actuación en clase. Entonces, el primer estudiante que me realice la oración me indica, por favor, para que nos pueda compartir aquí en clase su trabajo. Entonces, para esta actividad les voy a dar un tiempito de 5 minutos. Entonces, si usted termina en menos de 5 minutos, me indica para yo colocarle la actuación en clase. Listo. Ya tengo la participación de María Cordero. Bueno, me quedo hasta María Briones, hasta ahí me quedo. Y María Cordero, ¿nos puedes compartir, por favor, tu oración aquí en clase? Orar es a rezar, como amar es a... ¿Cómo que puse? Orar es a orar rezar. Orar es a rezar, como amar es cariño. Bueno, sí. A ver, Palacios, ¿puedes compartirnos tu oración, por favor, aquí en clase? Alto es abajo, como angosto es ancho. Ya. A ver, Gerardo, compártanos oración, por favor. Lo bueno es a mal, como la vida es a muerte. Briones, ¿puedes compartir nuestra oración, por favor? El fuego es a hielo, como blanco es a negro. Bueno, ya me quedo hasta los estudiantes que han participado hasta hoy. Hasta ahora. A ver, Doménica, por favor, comparte nuestra oración.
Sentarse a una silla, lo que acostarse a una cama. Lara Fausto. Mi también puedo decir, es que no me quiere valer el chat, eso no lo puedo mandar. A ver, Salazar, comparte nuestra oración aquí en clase. Ya, el hambre es a comida como sed es a bebida. Ya. Bueno, entonces ustedes tienen claro lo que es analogías, que va considerado con una palabra, con una pareja base y con una pareja análoga. Entonces ahí ustedes pueden compartir una oración, ¿no? Ahora vamos a ver los ejemplos de analogías horizontales. Tenemos, por ejemplo, metro, longitud, kilogramo y peso. Hay un estudiante que tiene el micrófono encendido, por favor, ¿lo puede apagar? Creo que es usted, Lara. Ya, muchas gracias. Bueno, tenemos los ejemplos de analogías horizontales y tenemos metro, longitud, kilogramo y peso. Tenemos moraleja, tsunami, marejada, tsunami, viento y huracán. Tenemos rojo, rosado, azul, celeste. Tenemos rosal, rosedal, pino, pinar, que viene a ser un conjunto casi de las mismas palabras. Tenemos cancha, fútbol, ring, boxeo, o sea, tienen que... Estas palabras tienen la misma familia y casi vienen a ser como un mismo significado. Tenemos las analogías verticales como A, tenemos dos puntitos, B, y tenemos C, dos puntitos, D. Se lee A es a C como B es a D. Entonces aquí tenemos los ejemplos de analogías horizontales y los ejemplos de analogías verticales. Ahora sí vamos a hacer una actividad y esta actividad sí quiero que la realicen todos. Vamos a... Vamos a completar las analogías, sean horizontales y verticales, según permita la relación en la pareja base. Por ejemplo, aquí tenemos soborno, corrupción. Ustedes pueden agregarle dos palabras más. Aquí, agréguenle dos palabras más a estas palabras que están aquí. Recuerden que esta actividad ya compete a lo que es donde ustedes tienen que guardar en el portafolio digital. Esta actividad ya compete a la primera actividad de lengua y literatura, el segundo parcial, segundo quimestre, que ustedes tienen que tener en el portafolio digital. Entonces vamos a hacer esta actividad, chicos, para ello yo les voy a dar 10 minutos. Ustedes tienen que tener ya hecha esta actividad. De pronto yo le pregunto a cualquier estudiante y ya tiene que tener hecha esta actividad. Aquí yo les he colocado dos palabras de cada una, en la cual ustedes tienen que agregarles dos palabras más. Entonces, lean por favor, miren, soborno, corrupción. ¿Qué otra palabra podría venir allí? ¿Qué otra palabra delito. Podría venir? Delito. Delito. Ya. Exacto, entonces así mismo van a relacionar las otras palabras que están aquí abajo y van a colocar dos palabras más. Entonces les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan terminar esta actividad. Entonces a realizar la actividad, chicos, y recuerden que tienen que guardarla en el portafolio digital porque esto yo reviso al final del quimestre.
Muy bien, Briones. Ya Briones ya terminó su actividad. Le voy a colocar la puntuación en clase. Si usted ya terminó MITE, me puede colocar su actividad por medio del chat que yo le reviso sin ningún problema. Mis, voy a apagar un ratito la cámara que me tengo que ir. Si aplan, donde la computadora. Hola, ya listo, no hay ningún problema. Andrade, indíqueme por favor su actividad. Ya la terminó. No, mira, estoy haciendo todavía. Ya, termínela porque le voy a preguntar. A ver, Gerardo, yo le dije que usted colocara dos palabras más, en la cual usted solo ha colocado una. Entonces, si usted me coloca completa la actividad, yo le coloco el puntaje, si no, no. Mi, ya termina, le puedo decir, porque no me quiere servir el chat, el Zoom. Ya, a ver, Salazar, compártenos tu trabajo aquí en clase. Ya, soborno es a corrupción, como robar es a delito. Buscar es a encontrar, como perder es a desaparecer. Estante es a libro, como lapicero es a lápiz. Agua es a sed, como hambre es a comida. Pulmón es a respiración, como cerebro es a pensar. Burócrata es a oficina, como policía es a comisaría. Jaguar es a felino, como camaleón es a reptil. Herbívoro es vegetal, como carnívoro carne. Ya, muchas gracias, Salazar. Ya le coloco la puntuación. Me indica, por favor, Andrade, si ya terminó. No, todavía lo sigo haciendo. Bueno, espero que termine, porque le voy a preguntar.
Reyes, ¿usted ya terminó? Reyes. Miss, le estoy dejando las oraciones ahí por el chat. Ya. Les dejé un mensajito a todos ahí por medio del chat, chicos. Lo leen, ¿ya? Traten de, por favor, enviarme esta actividad por medio del chat en el tiempo que nos queda para yo procederles a revisar. Mi, está bueno. Probando el compartir de pantalla. ¿Cómo? Veo borroso lo que está compartiendo. ¿Cómo me cambia la piel? Usted, Vite, tiene que dar aporte. Vite. No, me sigue, David. Vite. Yo ya di mi. Ya, listo. De pronto, si hay algún estudiante que ya canceló, me puede escribir, me indica para yo tomarle el aporte. ¿Eh? Igual yo me estaré comunicando por ustedes por medio del el chat que tenemos de lengua.